en todo el país durante el último año. Súmateos también. Conoce más en osde.com.ar Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Es un gran placer encontrarnos en Salud en todas las políticas. Un tema bastante particular, el que nos convoca esta vez, y tiene que ver con la muerte digna. De hecho, la muerte no es un tema muy a gusto en el Occidente. Es una cuestión cultural ¿no? que de pronto nos cuesta bastante abordar y pensar en ese sentido. Pero queremos abordarlo desde el aspecto legal, desde lo que se conoce como muerte digna. En nuestro país hay una ley de 2012 este, legisla, que legisla en este sentido de manera parcial a partir de un par de casos, uno de ellos es de una nenita, de una beba recién nacida que sufre un paro cardíaco y que permanece en estado vegetativo, sus padres iniciaron en aquel momento, por el año 2009, una campaña mediática para intentar llevar adelante la posibilidad de lo que se define de alguna manera como una muerte digna. Bien, a partir de entonces hay una ley que decíamos parcialmente regula esta cuestión, Argentina tiene algunos avances en esta materia, pero en otras partes del mundo hay, de, hay legislaciones mucho más absolutas, respecto de esto, pero vamos a intentar comprender de qué se trata y por qué es importante, y hablo de una sociedad que evoluciona, eh, abordar este tipo de cuestiones. Eh, voy a presentarles a quien se ha especializado especialmente en estas cuestiones, entre otras que es la doctora Susana Siruzzi, que es abogada. Bienvenida Susana, mucho gusto. Gracias, mucho gusto por la invitación. Susana es especialista en, en bioética, es además eh, miembro del Comité de Ética del Hospital Garrahan. Eh, y es eh, miembro de Raíces y es jefa del departamento de sumarios del Hospital Garrahan y miembro del Instituto Lanari de la UBA. Eh, bueno, dedicada realmente en toda su, en toda su profesión eh, a temas vinculados como este, ¿no? Lo que decimos habitualmente Susana, una muerte digna, y ella en, en el ratito previo a salir al aire me decía: ¿preferiría hablar de muerte con dignidad, por ejemplo? Sí, en realidad, digamos, eh, el, el, el adjetivo digno está calificando un sustantivo que es un hecho, mm. que acontece independientemente de cuán bueno o malo sea y cuánto queramos que, que suceda o no. Y en realidad, lo que uno está pregonando siempre es que ese momento, que es el momento culmine de la vida, en definitiva, eh, sea con dignidad. Bien. Por eso no me gusta hablar de muerte Bien. digna. Exacto. Ese, ese, como dice usted, no es, es calificar, no es calificar directamente al sustantivo Bien. que ya de por sí es, es difícil, sino que sea eh, de una manera eh, digna, con dignidad. Eh, Susana, a ver, vamos por parte. Una ley sancionada en la Argentina entonces en 2012 que contempla qué? A ver, esta ley modificó lo que era la ley de derechos del paciente uh -huh. y que en el 2015 se incorpora al, a la reforma de, del Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, donde lo que se hace es regular un aspecto, o mejor dicho, dos aspectos de lo que nosotros consideramos que es una muerte con dignidad. O sea, la muerte con, eh, con dignidad es un espectro conceptual que abarca toda una serie de situaciones, desde los cuidados paliativos, uh -huh. desde lo que es la adecuación de esfuerzo terapéutico, hasta situaciones que en nuestro país son ilegales, pero que en otros países también están reguladas, como es la eutanasia y el suicidio asistido. Claro, son dos palabras que suenan, o oh, tres, Uy. mejor dicho. Tremendas porque suenan a delito prácticamente en nuestro país, ¿verdad? También o sea, son consideradas prácticamente un, un delito. Bien, entonces eh, empezando por lo que está regulado o legislado, por decirlo de alguna manera, en Argentina, se refiere puntualmente, me decía usted, a ¿no? lo que es la adecuación de esfuerzo terapéutico y lo que son los cuidados paliativos. Sí. Cuidados paliativos, hemos en reiteradas oportunidades este, conversado en este programa, nos cuesta más entender a qué se refiere, que suponemos que tiene que ver con el procedimiento de asistencia médica o tecnológica a un paciente que está en un estado Irreversible siempre. Eh, sí, a ver, eh, no necesariamente, porque lo que regula la ley son dos aspectos. Uno lo que es adecuación de esfuerzo terapéutico, que es una indicación médica concreta, Bien. donde uno lo que hace es evaluar eh, el tratamiento médico que le está aplicando al paciente y qué tipo de beneficio le otorgo o no le otorga al paciente, porque porque cuanto más me alejo de la posibilidad de curar y más me acerco al final de la vida los tratamientos que son muy invasivos, agresivos, como puede ser ingresar a la terapia intensiva, poner un respirador, uh -huh. una cirugía, empiezan a ser desproporcionados, ¿Por qué? porque no le van a dar un beneficio al paciente. Entonces lo indicado es empezar a pensar en un tratamiento más de tratar los síntomas, más de acompañamiento, que el paciente esté confortable, que no sufra. Entonces eso nos va alejando un poco, si se quiere, la tecnología de punta para enfocarnos más en, en el cuidado humanizado, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Bien. Eh, esto es una indicación médica, pero al lado de eso aparece lo que es un derecho del paciente, uh -huh. que tiene está referido con la autonomía y que la ley también lo incorpora, que es el derecho que yo tengo a negarme a recibir un tratamiento médico, independientemente de la posibilidad curativa o no, uh -huh. porque ahí ya es un derecho que tiene que ver con mi propia autodeterminación, con mi integridad personal y el derecho que yo tengo inclusive de no curarme. De no ser saludable o de decidir que hasta aquí llegue con el tratamiento médico, aun cuando tenga más chances, pero este es mi límite. Y esto es un derecho que tienen las personas adultas, porque con niños claro. es un poquito más distinto, de decir, bueno, a ver, frente a la oferta médica, esto no lo quiero. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no tiene esa capacidad de decisión? ¿Quiénes deciden uh -huh. cómo se manifiesta esta voluntad y este respeto al derecho del paciente? Y si hay plazos ¿no? para entender este procedimiento, digamos, habilitar la posibilidad de retirar asistencia o, o ir desandando el camino de lo inevitable, ¿no? lamentablemente. Uh -huh. A ver, eh, obviamente que esto no se decide de un día para el otro, no lo decide una sola persona, es todo el equipo de salud que trata a ese paciente el que consensúa eh, la valoración del tratamiento médico que le están aplicando, esto es algo que si el paciente está en condiciones de expresarse se va a hablar con el paciente, si el paciente no está en condiciones de expresarse uno, y siempre hablando en el campo de adultos, uno siempre tiene dos posibilidades fundamentales, una que ese adulto haya hecho una directiva médica anticipada, esto es un documento o testamento vital, sí, se va a ver en algunas vital. partes, eh, es un documento donde yo dejo dicho, expresado, qué tipo de tratamiento voy a aceptar o no para el momento que no pueda expresarme. O voy a dejar designado a un tercero que va a tomar las decisiones por mí. Esa es una de las posibilidades. Y la otra es que obviamente el familiar o aquella persona que está al cuidado del paciente es lo que se llama la decisión subrogada. Uno va a hablar con esa persona y va a tratar de ir viendo, bueno, ¿cómo seguimos a partir de ese momento? Un gran obstáculo, como vos bien lo dijiste al comienzo, es que en nuestra sociedad occidental no hablamos de la muerte porque tememos que esto es invocarla. Sí, nos suena tremendo. Entonces, eh, el no hablar hace que muchas veces uno no sepa cuáles son los verdaderos deseos de la persona que está enferma. Susana, respecto de los deseos, ese testamento vital al que hacías referencia, ¿es algo formal? ¿Digo, es un documento formal? ¿O puede ser una conversación de ese paciente con un familiar? ¿O puede ser algo escrito de puño y letra? ¿O puede ser un comentario antes de.? Eh, procederíamos procede, a meterse un procedimiento que se lo diga al médico, digo, qué marco tiene ese testamento vital. Puede ser todo eso okay. o puede ser ninguno. A ver, uno puede hacer un documento específico, hay formularios uh -huh. específicos de, de lo que se llama testamento vital o directiva médica anticipada más apropiadamente, eh, uno lo puede hacer frente a un escribano, puede hacerlo frente a testigos o puede ser un documento privado en el que yo dejo anotada mi voluntad, se la entrego al médico de cabecera, por ejemplo, y ese médico de cabecera la va a agregar a la historia clínica. Okay. Puedo conversar con mi familia y decirle esto es lo que yo no quiero, y no dejarlo por escrito, pero lo conversé con mi familia o también se lo dije al médico, puede el médico dejar anotado en la historia clínica cuáles son mis deseos, sin necesidad de que yo haga un documento específico, digamos, todas esas variables, a ver, ¿por qué, ¿Por qué la informalidad, por llamarla de alguna manera? Por qué está es la relación médico-paciente? Claro, porque que es... tiene que ver también con la confidencialidad, claro. en algún punto, con la espontaneidad de algo que se dice en un marco reservado. Y además porque es un proceso. A ver, claro. desde el momento en que yo me entero, por ejemplo, que tengo una enfermedad grave uh -huh. que puede derivar en, un, en una muerte, hasta que yo acepto, digo, esto es la vieja película, hermosa sí. película oldachas, donde se pasan por los cuatro estadios que describe Kubler Ross justamente. Exacto. Desde el momento que me enojo hasta el momento en que acepto. Uno pasa por determinados procedimientos personales que hace que uno después diga, bueno, hasta acá llego, claro. esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Y esto uno lo va hablando con el médico de confianza. Y si tiene con la familia una apertura en esto para poder manifestarlo, también lo va hablando con su familia. Y qué familia. fuerte lo que decís, Susana, respecto de, respe respecto de respetar si el paciente decide hasta acá. No quiero más uh -huh. atención médica, no quiero saber más de lo que ya sé, no me interesan los detalles. Digo, qué fuerte también tomar esta decisión y respetarla, ¿no? Porque también está contemplado dentro de los derechos. Totalmente, es un derecho que tenemos todos, cada uno de nosotros. De, o sea, el derecho que yo tengo a la información, la contracara es no informarme. No quiero saberlo, no lo quiero tengo saberlo. disponible, no es que se me niega, Exacto. pero prefiero no saberlo. Lo que sí eso implica es que de repente el médico va a tener que buscar a alguien en la familia o claro. preguntarle al mismo paciente, bueno, ¿quién va a ser su interlocutor? Claro, por supuesto. Porque obviamente la información ha que hacerla circular. Entonces esto cambia un poco, ya la relación médico-paciente no va a ser de a dos, sino que incorporamos a la familia o a quien el paciente nos diga. Me cuesta mucho preguntarle por los chicos, pero como hiciste una salvedad en dos oportunidades sí. con los chicos es distinto, ¿qué sucede? Entiendo que es la voluntad de los padres y es la decisión de los padres o hay algún derecho más sobre ellos, digamos. A ver, eh, con los chicos nosotros tenemos un principio constitucional uh -huh. que viene de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño. Que un poco para definirlo, es aquel que protege mejor sus derechos, todos sus derechos. Por sobre todo el resto. Por sobre por todo el resto, inclusive por sobre la patria potestad. Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque los padres hay una máxima que la responsabilidad parental es para proteger al niño, no para ocasionarle daño. Claro. Entonces, el límite es el umbral de daño. Exacto. Cuando la decisión de los padres puede provocarle más daño al paciente, al niño, ahí entonces no tienen derecho ellos a decidir. Con los niños como óptomos existe el principio de lo que se llama autonomía progresiva. O sea, el niño a medida que va creciendo, va madurando, va adquiriendo determinadas capacidades de comprensión, de entendimiento. Obviamente que un niño enfermo no madura de la misma forma que madura un niño sano, madura mucho más rápidamente. Y esto hace que el niño desde edades muy tempranas participe en la toma de decisiones. Obviamente que a ver, un nene de 13 años ya no, le, no puede introyectar lo que es un concepto abstracto como muerte. Esto es una realidad, hasta los 8 o 9 años en general eh, no tienen la capacidad para introyectar conceptos abstractos. Pero, por ejemplo, voy a preguntar qué juguete se quiere llevar a la internación, qué quiere comer cuando se despierte, que son pequeñas decisiones, pero que ya lo por van supuesto. involucrando. Con niños preadolescentes, adolescentes prácticamente toman intervención como un adulto. Entonces, eh, pero a ver, la familia no queda apartada, la familia participa en la relación pediátrica, siempre es una relación de varios. Claro. Entonces eh, participa la familia, participan los amigos, participan los compañeritos de colegio, eh, digamos, todos los hermanos, eh, digamos, eh, y esto hace que todo se consensúe dentro del equipo de salud con la familia y con el niño. Cuando por ahí se produce un conflicto, los padres desean una cosa y el chico quiere otra, el médico, el deber de fidelidad es hacia el niño. Entonces, nuestra obligación es hacerle entender a los papás que hay que respetar esa voluntad del niño. Esto significa un trabajo muy es finito, difícil. de mucho tiempo en corto tiempo, porque digo, no es que tenemos no, todo el tiempo para decir, no. Muchas veces esto, este proceso que te estoy contando, son 48 horas, 72 horas, pero es un trabajo a ver que vamos haciendo con la familia. Muchas veces interviene el comité de ética en esto, claro. cuando hay por ahí alguna duda o algún temor específico. Pero esto se va haciendo, esto se cimenta en una buena relación médico-paciente. Esto es lo fundamental para la toma de decisiones. Sí, realmente lo que contaba Susana no muy 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 fuerte sobre todo cuando involucra a chicos ni hablar uh -huh. ni hablar eh, hace un ratito eh, hablábamos eh, vos lo mencionaste muerte digna o muerte con dignidad como te gusta uh -huh. llamarlo adecuación del esfuerzo terapéutico eutanasia suicidio asistido no las últimas dos eh, opciones no están disponibles en nuestro país, es más, están absolutamente son condenables. Pero hay países que sí viven con esto. Entonces impacta mucho conocer ese contraste. Hablábamos de Canadá un ratito uh -huh. antes, conversábamos antes de, de estar al aire. En Canadá esto está es uno de los países que además en su sistema público lo tiene regulado. Exactamente. ¿no? Preguntarte por las diferencias. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo? ¿no? Claro, a ver, en los países que esto... Primero, digamos, un, un, una cuestión conceptual, ¿no? Sí. ¿Qué es eutanasia y qué es suicidio asistido? Sí, por favor. Porque mucha gente la confunde con lo que es la adecuación de esfuerzo terapéutico. Bien, y empecemos son dos cosas por definir cada una, distintas. entonces. Entonces, la eutanasia es la, la, tener la intención de provocar la muerte del paciente a su pedido y para aliviarlo de dolores intolerables. En el suicidio asistido hay una voluntad del paciente también, pero que lo que pide es el auxilio médico. Y el para poder él mismo matarse. Entonces el médico lo que hace es prescribirle una medicación o una determinada forma para poder llevar a cabo la muerte, pero no la ejecuta el médico. La gran diferencia es que en la eutanasia se ejecuta el médico, en el suicidio asistido es el propio paciente pero con auxilio sí. del médico. Situaciones que para nosotros son absolutamente lejanas. Totalmente impensables. Acá tenés contemplado en Uruguay, acá me refiero a Latinoamérica, sí. ¿sí? en Uruguay y en Colombia fundamentalmente, en Colombia fue todo un proceso muy interesante porque se hizo a partir de un fallo judicial, Ajá. igual que en Canadá, el, el procedimiento fue exactamente el mismo, fue la justicia la que dijo, señores, tienen que legislar sobre esto. Y a partir de ahí el Parlamento entonces legisló. Bien. Hay toda una cuestión de un procedimiento totalmente arreglado y controlado. Esto no es que yo vengo y te digo, a ver, me quiero matar, este, indicame la medicación y listo. Hay países en donde se acepta solamente en pacientes que son terminales, pacientes que tienen un diagnóstico ya. Uh -huh. eh, en, claro. en otros, por ejemplo, como Bélgica o como Holanda, se acepta en menores de edad, se acepta... Inclusive cuando la persona no tiene una enfermedad, pero no quiere seguir viviendo. Digo, es fuerte, esto es muy fuerte. Sí, sí. Culturalmente es muy Culturalmente fuerte. Culturalmente es claro. muy fuerte, pero es uno de los motivos por los cuales la gente pide eutanasia o suicidio asistido es que están cansados de vivir. Digo, esto es muy fuerte, pero esto es lo que está demostrado. Y lo paradójico de esto es que en aquellos países que esto está legislado, el hecho de saber que tienen a mano... Esta, esta herramienta legal hace que, ponele, de 10 pacientes que piden la eutanasia o el suicidio asistido, solo 3 lo utilicen. Entendemos que además habrá un procedimiento en el medio que intentará que, primero abordar qué le pasa a esa persona. Digamos, ¿no? que hay una, a eso. una evaluación psicológica, psiquiátrica, ¿Seguro? hay otro experto más, no solamente el médico tratante, otro experto más que va a opinar. Una vez que sucede la muerte en esta forma, hay que reportarlo a un comité que va a evaluar si se cumplieron todos los pasos, si encuentra que algo no está correcto, va a convocar a quienes participaron. Claro. Digamos, todo esto está muy reglado. Eh, Susana, antes de preguntarte la realidad en Argentina respecto de este, la adecuación del esfuerzo terapéutico, me quedo pensando en lo que me decís. Se trata de las sociedades, sociedades más evolucionadas, en algún uh -huh. sentido, ¿no? Las que tienen esta posibilidad y las que también de golpe tienen este acceso, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué relación hay entre estos? Sociedades donde tienen resueltos los problemas básicos y ya han evolucionado en otros aspectos, pero se encuentran también con esta legislación y estas realidades. no ¿Querés morirte? Vení que lo podés hacer. A ver, son dos cosas. Uno son sociedades en las cuales... Primero, el acceso a los cuidados paliativos. Perdón que haga tanto hincapié en esto, pero es muy importante. Sí, claro. No podemos hablar de muerte con dignidad si no tenemos asegurado la accesibilidad a los cuidados paliativos para todo el mundo. Bien. Y esto, en nuestro margen latinoamericano, todavía no, nos falta. Nos falta mucho. muchísimo. Sí, claro. Y estos países, eso lo tienen ya claro. totalmente solucionado. Y por otro lado, son, como diría un gran profesor mío, este, el doctor Carlos Nino, Argentina, un país al margen de la ley. A ver. El deporte popular no es el fútbol, sino la violación de la norma. Somos un país anómico por naturaleza. O como dijo el gran Carlos Fait, eh, la ley es una mera recomendación en Argentina. Sí. Entonces estamos hablando comparativamente de sociedades donde el apego a la norma es absoluto. No se discute, claro. ¿sí? Partimos de bases distintas. Entonces. Partimos de bases distintas, entonces en un lugar donde yo tengo el respeto a la norma, estoy tranquila porque sé que los procedimientos se van a respetar. Vos me decís en Argentina y yo temblaría de ponerlo en Argentina hasta que no cambiemos nuestra propia mentalidad. Qué fuerte, Susana, esto. Bueno, hablame entonces ahora sí de lo que en Argentina contempla la ley cuando se refiere a la educación del esfuerzo terapéutico y cuidados, cuidados paliativos. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, con los cuidados paliativos garantiza que es, un, es uno de los derechos de acceso más garantizados. Esto quiere decir, los cuidados paliativos tenemos que acceder absolutamente todos, la idea es que sea lo más temprano posible, esto es, no bien vos tenés el diagnóstico de una enfermedad amenazante o limitante de la vida, ya inmediatamente tienen que participar los cuidados paliativos que pueden entrar y salir, digamos, de la atención conforme vaya evolucionando el paciente. Son y, siempre procedimientos médicos, digo, kinesiológicos, psicológicos, no, o, o no, también... No. Los pueden cuidados ser... paliativos se ocupan también de la espiritualidad de la uh -huh. persona, de cuidar al que cuida. Y cuando hablamos de cuidar al que cuida, es tanto el familiar que cuida, que es el cuidador principal, claro. como el equipo de salud. Digo, es, es necesario también cuidar al equipo de salud. Claro. Estamos hablando de situaciones que son muy fuertes para cualquiera. Eh, esto significa atender desde las cuestiones de aseo a las de higienización, a las de verse bien aún en la propia enfermedad. Digo, por ejemplo, eh, hay digamos, todo un movimiento donde, va, por ejemplo, a las mujeres que tienen enfermedades oncológicas, eh, no solamente se les facilita una peluca, sino que aparte alguien va y la maquilla, mm, este, participan de desfiles de moda, que son entre ellas. Digo. Esto es conectarnos. Nosotros solemos hablar de conectarse con la parte sana del claro, paciente. Y no quedar en un aislamiento del dolor. La y sexualidad, de... que es un tema tabú, claro. en la enfermedad terminal, sobre todo, es un tema tabú, también es importante. Entonces, los cuidados paliativos abarcan a la persona como ser humano que es. Bien. O sea, Juan, María, Pedro con una determinada enfermedad que necesita determinados cuidados. Bien. Y después tenés lo que se llama la adecuación de esfuerzo terapéutico, que es decir, bueno, valoro que este tratamiento médico no le está dando ningún beneficio o, al contrario, le está provocando más daño, como puede ser lo que se llama el ensañamiento terapéutico, o sea, continuar un, con un tratamiento que es inútil, que es fútil. Entonces digo, hasta aquí llegamos. Y entonces si puedo hablar con el paciente, hablo con el paciente, si no hablaré con el familiar y le digo, mire, desde el punto de vista médico lo indicado es no seguir con quimioterapia, no ingresarlo a la terapia intensiva, sacarle el respirador. Y digo, ¿por qué? Porque está sufriendo, porque no le estoy dando ningún beneficio. La idea de la medicina es provocar un beneficio, no un maleficio. Entonces ahí se decide, entonces el paciente, por ahí uno puede decir que vaya a morir a su casa. En un lugar familiar, rodeado uh -huh. de sus afectos, puede decidir a lo mejor que quiere conocer al mar, como nos ha pasado alguna que otra vez, y bueno, uno dice, sí, pero puede pescarse alguna cosa, bueno, final de la vida, ¿qué es lo más importante? ¿Qué balanceamos? Sí. ¿Qué ponemos en prioridad? Exactamente, Entonces, lo que se llama el principio de proporcionalidad, si estamos ponderando todo el tiempo que es cerca del final de la vida se lo físico, uh -huh. sí, lo orgánico, empieza a perder importancia o relevancia frente a lo espiritual a las necesidades personales del paciente. Eh, Susana, hay casos emblemáticos en Argentina donde de pronto por decisión médica o decisión familiar no se le pudo dar eh, un fin a, a esa vida que iba agonizando y se iba apagando, digamos, ¿sigue siendo una cuestión difícil de resolver en nuestra uh -huh. realidad cotidiana? Sí, es una... Eh... Digo, esto desmetifica que el hecho siempre es el problema de la ley. El problema no es no, la no, ley. No, no, por eso me refiero sí. a, a, a las personas, el a los seres humanos que participamos de alguna u otra manera en esta decisión sí. final de alguien, no por familiar, por profesional médico, por lo que fuere. De hecho, es eh, muy claro, yo muchas veces les digo a mis compañeros en el hospital, porque en general el, el médico siempre tiene temor a que alguien venga y le reclame por haber adecuado el esfuerzo terapéutico en un paciente. Y los casos que tenemos en nuestra jurisprudencia argentina. Todos que son poquititos, pero todos los que tenemos se iniciaron a raíz de que el médico no quiso adecuar el esfuerzo terapéutico pedido de la familia. Al revés de lo que se piensa. Al tiene. revés de lo que se piensa. Entonces, tenés el caso emblemático que tuvimos en el sur de, de Argentina, que es el caso, lo digo con nombre y apellido porque así se conoció: Marcelo Díez, que se trataba de un chico muy joven que tuvo un accidente de, automovilístico, creo que con la moto, tuvo un traumatismo severo de cráneo, quedó en estado vegetativo y estuvo 20 años la familia batallando para que le adecuaran el esfuerzo terapéutico, eh, la causa pasó, llegó a la Corte Suprema, lo que te estoy diciendo, llegó a la Corte Suprema y el día que la Corte Suprema y aclaró había ley provincial y ley nacional para ese momento. Qué bárbaro. El día que llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema emite su fallo haciendo lugar a la adecuación de esfuerzo terapéutico. Eh, Marcelo Díez fallece antes de que se haga la adecuación de esfuerzo terapéutico. Después tuvimos acá en Capital Federal dos casos de menores de edad, donde también se trataba de situaciones, no digo los nombres porque se Son trata menores. de menores de edad, eh, donde los padres pedían la adecuación de esfuerzo terapéutico y los médicos se negaban. Hubo que judicializarlo para que los médicos accedieran. Y después tenemos un caso en la provincia de Buenos Aires, eh, que se trataba de una mujer adulta, donde ahí sí lo que pasaba era que no había acuerdo familiar. Uh -huh. Esto es, el marido pedía la adecuación de esfuerzo terapéutico y los padres de la paciente se negaban. Entonces esto se judicializó. Eh, esos son los casos que yo más recuerdo acá en, capital, en Argentina y recientemente hubo un caso también muy conocido en Europa, en, en Francia, que es el caso Lambert, que llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, que es un caso muy parecido al de Marcelo Díez de acá, uh -huh. donde también había normativa al respecto y sin embargo por un, una cuestión de no ponerse de acuerdo entre la familia... Este, no, hace, no se pudo llegar a la adecuación de esfuerzo terapéutico sino por vía judicial. Susana, finalmente, ¿cómo se evoluciona en este aspecto entonces? Digo, sí. hablemos de lo legal en la Argentina y hablemos también de las cuestiones de los miedos de los médicos o las responsabilidades y los deseos de los pacientes o de los familiares de los pacientes en algunos casos y ese terror a soltarlo, no soltarlo, tomar una decisión sí. tan trascendente, ¿no? Eh, lo primero es trabajar en el tema de la muerte. Mm. Digo, eh, si hay algo de lo cual ninguno de nosotros va a escapar es de la muerte. Ay, sí, es difícil, Esto, pensarlo. Digamos, es difícil pensarlo, sobre todo cuando uno es joven, digamos, pero la realidad es que es esta. Yo muchas veces le digo a mis compañeros, digo, hablar de luchar contra la enfermedad, luchar contra la muerte, es una guerra perdida de antemano. Podemos ganar alguna batalla, no toda la guerra, la guerra la vamos a perder. Entonces, primero es necesario educar. Y para educar, tenemos que empezar desde chiquititos. Así como pregonamos la educación sexual desde chicos, tenemos que empezar a hablar de estas situaciones también con los chicos. Porque, a ver, nosotros tenemos situaciones que compañeritos que eran plenamente sanos, de repente les aparece una enfermedad y de buena esa primera voz, ese chico no aparece más, claro. o aparece y aparece modificado físicamente, uh -huh. o se muere, uh -huh. y hay que trabajar esto con los compañeritos. Claro. Entonces, primero trabajar. Eh, trabajar cada uno independientemente digo, de los aspectos religiosos, que a quienes los tienen les puede ayudar muchísimo, eh, aprender a dejar ir. Digo, esto también, digo, no, no hay acto de mayor amor, sobre todo uno lo ve con los padres, cuando estos padres dicen, así no lo quiero. Okay. ¿Sí? Entonces me parece que esto es algo que entre todos tenemos que trabajar, no tenemos que tener miedo, la... vos viste que la parca no entró hasta no, ahora es acá, así que no entra, Bien. pero digo, es necesario hablarlo. Susana ha sido mm, sumamente interesante y, y hemos aprendido mucho conversando con vos hoy en este programa, así que seguramente seguiremos eh, abordando este tema. Gracias por todo tu aporte, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer muy grande. Nos encontramos la próxima semana, Hacemos Salud en todas las políticas. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.